Muy buenas, mi gente. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, chavales! Claro que sí, estamos en el día de Nochebuena, 24 de diciembre. Y quería pasar un buen día. Por ahí está mi chavala, que ya hemos pillado algún iscalito. Estamos a 1 bajo cero, finales de la meseta. Y como no podíamos desaprovechar esta oportunidad, otro día precioso, de niebla, bajas temperaturas, como aquí nos gusta en la meseta. Y venimos en busca de algún íscalo, ya que hace unos días pude coger en un par de horas unos cuantos ejemplares, pues la novia le entró un poquito de envidia, dijimos, joder, pues el día de Nochebuena por la mañana, que no tenemos nada que hacer, vamos a pasar unas horas en el monte. Y aquí estamos, mi gente, disfrutando de un día tan marcado en el calendario como hoy, y como siempre, en plena naturaleza. Así que, mi gente, vamos a dar un buen paseíto a ver qué somos capaces de encontrar, y lo queremos compartir con todos vosotros en este día tan especial. Así que nada, acompañadme y let's go. Aquí estamos, día de Nochebuena, Papá Noela, y mira lo que tenemos por aquí. Estamos a 1 bajo cero, los níscalos estarán bastante congelados, pero vamos a ver si están sanos. ¡Guau! Oh, sí. ¡Qué bueno! Pues nada, paseíto de Nochebuena, pero venid, acompañadme. Que tenemos más por aquí. Fijaros, esto no para, mi gente, qué maravilla. Aquí vísperas de Navidad y otro más. Sí, señor. Bueno, pues a ver qué tenemos por aquí. Que aquí se asoma algo naranjita. Ole, mirad, hay dos. Uno que está totalmente pasado. Y este no tiene mala pinta. Vamos a verlo. Pues está de puta madre. Ya sabéis que van a verdear un poquito por las heladas que se están comiendo. Pero nada, ejemplares de puta madre. Así que nada, seguimos. Mirad qué tenemos por aquí. A Mamá Noel cogiendo material del bueno. ¡Ole! ¿Y hay más cositas por ahí o qué? Vamos a ver. Sí, sí que era ese, pero estaba muy viejo. Y ese igual. Bueno, pues nada. Seguimos. Bueno, pues nada. Esto pues no tiene mala pinta, oye. Uy, por ahí está cantando la novia, que hay uno muy bueno. Mira dónde está. Yo voy a cortar este de primeras, que de momento los cortes son muy buenos. Ya veis cómo verdea el borde de las heladas, pero es material del bueno, mi gente. Mira, mi gente, dónde siguen saliendo. Aquí a los pies de esto. Vamos a ver si podemos verificar el estado, aunque están ya bastante, nada, bastante tocados. Nada, pues estos ni los tocamos más. Lo dejamos ahí y nada, seguimos. Bueno, pues nada, seguimos encontrando algún ejemplar. La calidad. Mirad el hielo. La calidad es la que es a estas alturas, desde luego, con las heladas. Pero bueno, mirad, las heladas lo que hacen es evitar los gusanos. Ya no proliferan los insectos y podemos degustar estos manjares. Creo que es un solo ejemplar, a ver, no, son dos, están bastante expuestos, no sé yo en qué estado estarán, aunque bueno, estando en la arena me dan más confianza. Ole, pues están bien, mira qué pedazo de níscalo, y este otro estaba incluso más cubierto, y están buenos, tío, están buenos, sí señor. Día de Nochebuena y seguimos cogiendo buenos ejemplares, Lactarius deliciosos, let's go. Vaya, bueno, pues ahí está. Que acaba de pillar. Oh, qué bonito ese, mira. Ahí debajo de la pinacita. Yo creo que va a estar sano. Sí, señor. Pues nada, otro más que se viene. Otro más que se viene. Bueno, pues están bastante difíciles de buscar, pero bueno, es normal con las fechas que estamos. Y aún así, seguimos encontrando algunos ejemplares. Este está comido por gusanos. Pero bueno, seguimos encontrando ejemplares, chicos. Está complicado, es día 24 de diciembre, pero bueno, casi se cae. Ha quedado grabado. Let's go. Mira, gente, para que veáis lo difícil que están, ahora mismo tenéis en cámara un níscalo, que no se ve prácticamente, y ahí tenéis otro que este se ve un poquito más. Pero bueno, vamos a ver qué tal se encuentran de estado. Los que están así con piñaza, ya sabéis que son los que... Mira, este tiene muy buen color, qué bonito.
son los que más probabilidades tienen de que estén buenos, ¿vale? Se han librado de las heladas y veremos si de los gusanos, pero sí. Perfecto, ahora eran dos, mira, uno chiquitín y otro un poquito más grande, muy buena calidad. Y vamos a ver el siguiente, que está por aquí, que este hemos visto naranjear un poquito más y que parece que también va a ser un buen ejemplar. Pues estos brotes no son nada viejos, fijaros cómo la pinaza hace que estén naranjas, no están oscuros, casi no han pillado helada. Y bueno, pues nada, otro más que se viene, mi gente. Mirad cómo está la niebla, qué bonito, qué precioso. Y seguimos. Bueno, mi gente, pues nada, mirad qué bonito está todo, tío, con la niebla. Qué guay. Y bueno, 24 de diciembre, a las puertas de Navidad, y seguimos cogiendo material, unos cuantos níscalos. El objetivo hoy no es llenar la cesta a saco, es dar un buen paseo, disfrutar del monte. Nos quedan ya muy pocos días de hacer esto, la verdad, porque evidentemente los brotes se están parando y aún así, bueno, pues podemos encontrar cositas. Pero esto que no nos lo quite nadie. Mira, por ahí anda la novia. Estamos disfrutando un montón. A nosotros nos gusta un montón esto de la niebla, el frío. Bueno, nos lo pasamos muy bien, que es de lo que se trata, gente. Y hay que aprovechar hasta el último momento. Y un día como hoy, esa mañana muerta de Nochebuena, que la gente está por casa esperando ya a la familia, esperando a juntarse para comer, para cenar y tal. Pues bueno, nosotros antes de todo eso nos tiramos al monte. Mirad qué niebla, si es que no se ve nada, tío. No se ve nada, son ahora las 11 de la mañana. Y nada, a seguir disfrutando un ratito más, mi gente. Let's go. Mira cómo corre por ahí, mira cómo corre, que ha encontrado algo por ahí. A ver. ¡Ole! ¡Ole, qué bonito! Córtalo ahí. Vaya. ¿Qué? Inquilinos, pues nada, están celebrando la Nochebuena ya. Seguimos. A ver qué tiene por aquí. ¡Ule! Mira, qué bonito, qué buena, qué calidad. ¡Sí, señor! ¡Ole! ¡Qué guay! Mira cómo va la cesta, chicos, ¿eh? Ahí estamos, dándolo todo. ¡Sí, señor! ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? ¡Que nos lo dejamos! Está bastante blandito. Está blandito, nada, ni le cortamos. Bueno, pues eso se queda ahí. ¡Seguimos! Bueno, este se ve de lejos, si no me equivoco. ¡Ole! Mirad qué lactario es más bonito, chicos. ¡Qué bonito! ¡Qué níscalo más precioso tenemos aquí! Está súper protegido aquí por los árboles. Y creo que va a estar bueno, ¿eh? Creo que va a estar bueno. A ver, ¡ole! Calidad, chavales. Y aquí tenemos un par de bultos más sospechosos. Este no es, pero aquí creo que sí que hay otro. Mirad. Aquí está. Este le ha costado salir por la pinaza, saco. Bueno, está bien, pero está excesivamente viejo, así que le vamos a dejar. Se ha congelado mucho. Pero este, ¡olala! ¡Qué bonito, chicos! Mirad qué preciosidad aquí, con toda esta protección. Este, solamente viendo el color, yo creo que va a estar bien, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Vamos a cogerle. ¡Wow! Que hay un piñote aquí de la leche. Venga. Pues aquí lo tenéis. Está de las heladas, ha pillado esos tonos, pero está en buen estado. Este se le limpia bien y exquisito. Mirad, gente, lo que tengo aquí a mis pies. Un níscaro, pero un brote bien joven, chicos. Es que es alucinante. Una cosa es encontrarse ya níscaros pues más viejos, con más o menos helada y demás. Algunos con bicho, pero otra cosa es esto, tío. Es que son níscaros, brote totalmente nuevo. Este casi ni le ha dado tiempo a helarse. Este tiene días, este níscaro, tío. Es increíble. 24 de diciembre y el monte sigue brotando, chicos. Let's go. Está esto lleno de ozadas de jabalís. Dices, bueno, esto es normal, claro, tal, no sé qué. Aquí vienen buscando las raíces, comer bichitos, comer algunas setas. Y mirad, boom, me encuentro aquí. Vaya escarnio, mi gente, que han preparado aquí. Estas son plateras viejas, son infundibulicibe geotropa, que ya he subido algún vídeo con esta especie, que es un gran comestible. A estas alturas, ya ves, no me las esperaba encontrar yo ni de pies. Son ejemplares viejos, pero fijaros que escarnio preparado aquí los jabalís.
Pues esto no son personas. Esto, fijaros las ozadas. Y mirad, mirad que esto sigue por aquí. Fijaros. Fijaros. Las han arrancado, las han roto. Vaya escarnio, mi gente. Bueno, curiosidades que nos da el monte, chicos. A seguir. Bueno, otro ejemplar que pase por ahí. A ver. ¡Ole! ¡Qué bueno! Mirad, enséñame el cerco verde que se ve perfecto de las heladas. Dale la vuelta, fíjate. Ahí está. Eso verde es que se oxidan de las heladas. Pero un ejemplar sano, bastante joven y de calidad brutal. Mirad qué ejemplar tan bonito. Muy expuesto, pero vamos a ver. ¡Qué bien! ¡Qué bonito, qué maravilla! Lactarios deliciosos. ¡Qué pasada! Bueno, mi gente, mirad qué cosa tan bonita para ir despidiendo el vídeo en este día de Nochebuena. Vaya pedazo de mazo de setas de cardo que acaba de pillar aquí la compañera. Estará medio congelada, no puede cogerlas. Bueno, qué premio, chavales, qué premio. Mirad lo que es esto. Ole, mirad qué setas de cardo, chicos. Mira qué maravilla, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setas de cardo aquí en un cumúnculo brutal, en buen estado, un poco quemadas por las heladas, ya lo sabéis, pero mira qué setas, mira qué setas de cardo a 24 de diciembre. Let's go, mi gente, increíble. Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí la jornada micológica del día de Nochebuena. Qué divertido ha sido. Y fijaros que justo hemos cambiado antes de ir para casa, que ya nos tenemos que ir a comer, por eso no podemos quedarnos más tiempo. Hemos venido a una zona de camino que hemos dicho, bueno, igual hay alguna setita por aquí y tal cual. Y ¡boom! Vaya sorpresón, vaya regalo de Navidad ese pedazo de brote que hemos pillado de setas de cardo que ha encontrado aquí la novia. Que está por aquí, por cierto. Aquí está. Y nada, chicos, que deciros, que feliz Navidad a todos. Que disfrutéis de estas fiestas, que no dejéis de salir al monte, es evidente que los brotes ya están acabando, que la temporada micológica está dando sus ultimísimos coletazos y que prácticamente ya no se pueden coger setas, pero bueno, siempre hay sorpresas, siempre depende de vuestra zona, depende de los sitios en los que vayáis. Si seguís ciertos patrones, pues todavía os podéis encontrar alguna sorpresa, como os vengo diciendo estas últimas semanas. Así que nada, chicos, poco más que añadir. Una vez más, que paséis buenas fiestas. Feliz Navidad a todos, que paséis una gran noche hoy. Espero, antes de final de año, poder subir algún otro vídeo, ya sea de setas o de pesca. Yo creo que sí, que algo más habrá por el canal. Y nada, mi gente, que me despido ya. Súper contento de haber dado este paseo en este día tan especial de Nochebuena. Así que ya sabéis, como os digo siempre, portaros bien, mi gente, portaros bien. Darle un buen like, comentarlo, compartirlo con vuestra gente. Y si no estáis suscritos, suscribiros, que es gratis. Y me estaréis apoyando un montonazo. Así que sin más, os muestro la recolecta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Let's go! Bueno, gente, pues nada, esto es lo que ha dado de sí este par de horitas o tres horitas que hemos estado por el monte. Media cesta de níscalos y esa sorpresa final de setas de cardo bestiales. Bueno, un poco quemadas por las heladas, es lógico. Aquí están cayendo las temperaturas mucho, pero bueno, gozando. ¡Qué cesta tan bonita, tan espectacular! Y espero que os haya gustado, chicos. ¡Let's go!